Ahora veremos. El marcianito 100% putazo regresa. ¡Oh! Y así es, amigos. Y regresa dentro de una cámara de eliminación. Mucha gente lo pidió. Muchísima gente lo ha pedido. Y veremos en qué número entrará Jiren. ¿Será acaso uno de los que pueda? ¡Oh, ahí está! ¡No se hizo esperar! ¡No se hizo esperar, amigos! Y la gente no lo puede creer. La gente está realmente vaciándose. Se están metiendo el dedo en el culo, muchos de ellos. Lane debe estar cagándose de miedo porque acaba de regresar un personaje más homosexual. Así es, amigos. El marcianito 100% real está de vuelta. Y vengo más cubiero que nunca. Y también más gordo. ¿Qué te pasa, Jiren? ¿Acaso te vio lo cacaroto del torneo del poder? Lo que pasa es que estaba lesionado, Homero. Pero ahora ya estoy de vuelta. Y mira que esos pasos. El rey, el día de la cumbia está de vuelta en el canal, amigos. Y lo bueno de esto es de que la cumbia está de suerte, porque me meteré en esas cámaras y espero que ser el último en salir. Y donde no lo escucho, amigos. Miren, miren este paso cumbiero. La cumbia nunca muere. Jiren, hazlo, hijo. Ya te caché la vez pasada, ¿te acuerdas? Ahí está la cumbia de Jiren, que está de vuelta en cada... ¡Jiren! Es que nunca me olvidaron. Y la cumbia vive en el corazón de todas nosotras. ¡Sí! ¡Ya gané! Bueno, no, todavía no gana. Jiren tiene que meterse en su compuerta, en su cámara y esperar su turno, ¿no? McGregor, estás más guapo que la última vez que te vi. Y no, nunca supimos todos que Jiren era homosexual. Nunca lo ha confirmado, ¿no? De repente en el combate cuando se enfrente con Lane, confiese su homosexualidad Jiren, ¿no? Y su amor con Lane de repente. A ver, dice la gente, ahora que cada le gustó la aparición de Jiren, me parece que el regreso de Jiren fue apoteósico, fue hermoso. ¿Qué? Por favor, Jiren, ya he acabado contigo en el torneo universal y lo haré nuevamente. No te creas que porque has vuelto, ya has ganado este combate. Yo quiero aplicar mi pisotoma a insectos homosexuales a esa sabandija gorda de Lane. Y lo haré, pero primero tendré que acabar con todos estos insectos. Bueno, ahí está Vegeta, que también quiere patearle el trasero gay a Lane, así que... Bueno, tendrá que llevarse la victoria primero en estas cámaras donde va a estar difícil, porque Jiren ya está de regreso y ya está en una de las cámaras. Y Vegeta tiene suerte también en este combate porque también tiene una cámara para él. Lo tiene difícil Homero y lo tiene difícil alguna otra superestrella que vaya a pelear aquí, porque no va a tener una cámara. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué le pareció a la gente el regreso de Jiren? No se lo esperaban, ¿verdad? A Vegeta se lo vio su tío, porque sale así y dice: ¡Ey, ¿cortaste el pelo? Sí, me hicieron que me corte el pelo, de hecho no quería, pero bueno, la mierda. Ya van las 6 de ti, no entiendo. Eddie Logan, en juego FIFA, me picó una puga por la puta madre. Un insecto me ha picado. Vamos a pasar de entrada de este insecto también. Let's go, Jiren, dice Otaku Royal. Ok, queda una cámara más. ¡Oh, qué genial! Las superestrellas más deseadas para tener el título son los que van a tener la oportunidad de meterse y estar encerradas en esas cámaras. Porque ahora veremos al campeón sin título del canal, el campeón del pueblo de Ultratumba, el gran Snorlax. Una vez vi en los comentarios preguntas sin responder, ¿no? Algún día veremos a Snorlax campeón máximo del canal. ¿Algún día veremos a Eddie Logan ganarle una lucha a Conor McGregor? Muchas interrogantes no han tenido respuestas. Vamos a ver si en esta noche pues Snorlax se lleva la victoria y tiene su última oportunidad de convertirse en campeón en el canal, que mucha gente lo ha deseado pero no lo ha podido conseguir. A ver, ojalá gane Jiren, dice. Yo quiero ver a Chupi. Yo pensé que la gente estaba deseando a Jiren, y es lo bueno de estas cámaras, que no solo tenemos el regreso de Jiren, hay una sorpresa pequeña de tamaño, pero inmensa,
en deseos. Y sé que hablas de mí, Eddie Logan. Yo sé que todos mis amigos están deseando ver nuevamente a Leyenda Amarilla. Así que ya estoy aquí, amiguitos. Y espero me brinden un poco de su energía para ganar las cámaras. Así es. Levanten sus manos y denme un poco de su energía, amigos. Ahí está Homeroto. Sigue soñando, humilde, dice. What the fuck es Homero, ¿qué le pasa a Homero? Parece puta madre una tortuga, ninja, bro. Bueno, ahí está. Vamos a pasar la entrada de Homero, que está demasiado visto, ¿ya? Y ahí está, amigos. Oh, oh. Se apagó las luces. Un juego bastante perturbador de luces. Se apaga y se prenden. Oh, oh. Y esa es la pequeña sorpresa que les dije. Ahí está. Es Chupi. El muñeco diabólico, el niño bueno, Chupi, viene a chuparse todas las bolas. Y no solamente a chuparse, seguramente se las morderá, se las arrancará y le quitará el pito a todos los participantes en este combate. Y miren, entró último, ¿eh? Donde debería haber sido Jin en la entrada al final. Pero creo que Chupi viene a quitarle todo el protagonismo a Jiren, a pesar de que está el nombre de Jiren en el título. Es el rezo de Jiren, pero puede verse opacado por la aparición de Chupi. Que Chupi y Homero serán los primeros en ver acción. A ver, vamos Chupi, dice Diego Cuadrado. Ustedes díganme en los comentarios quién es su favorito de ganar las cámaras. Esto es épico. Los videos son mejores cuando no está Lane, al parecer. Lane solamente estorba, es un insecto y encima tiene el título. Oigan, perros, hagan quién quieren que gane la lucha. En los comentarios quiero que digan quién quieren que gane la lucha. La gente está amando a Chupi, ¿no? Se la están chupando a Chupi también ustedes, ¿ah? Dejen en los comentarios por quién va a ganar. Ya, ok, empieza la pelea, ok. Yo no voy a jugar hasta que entre Jin, yo soy Jin. Pero podemos comentar. Oye, pequeño idiota, ¿quieres chupar? Pues chupa mis nachas, Dusan. Veo que este insecto es tan pequeño y es tan suavecito porque debe estar hecho de trapo. Bueno, ahora acabaré contigo y todos los idiotas que están viendo este video y que desean que Chupi se lleve la victoria, la gran leyenda amarilla acabará con sus patéticos sueños, idiotas, y dejen de estar chupándole las bolas de trapo a Chupi. Ustedes tienen que seguir apoyando a su gran leyenda amarilla. Y una vez que logre aplicar mi legendaria Nacha Dulce la tumba, todo se acabará con este Chupi, hijo de su madre. Aunque está jugando muy bien Chupi, ¿eh? El gordo se está comiendo una buena elfa, dice. Ay, ¿qué haces, Chupi? Ay, creo que me rasguñó mis hermosos ojos. Oh, oh, y se está empezando a abrir una nueva compuerta. ¿Será Jiren? ¿Quién será? ¿Será Jiren? ¿Ustedes creen que será Jiren? Cuando se abre la compuerta de Jiren tiene que sonar un cumbión. Tiene que sonar un cumbión. Bueno, todavía no, ese es Snorlax, ¿eh? Ese es Snorlax. Y Snorlax, ¿a quién atacará? ¿Atacará a Chupi o atacará a Homero? ¿Ustedes a quién creen? Vamos a ver, vamos a ver. Uy, ¿quiere con Chupi? No, quiere con Carlos Bustillo. Oye, tonto, Chupi es solo mío, ¿ok? Yo sé que en los comentarios los intereses están deseándole que gane Chupi, pero yo voy a ganarlo para que... Oye, ven aquí, Snorlax. ¡Oh, cabezazo Snorlax para Chupi! Todos quieren... ¡Oh, lo bota como una bolsa de... ¡Ay, Nacha de Ultratumba! Te dije, Snorlax. No debes meterte en los asuntos del gran gobero. Yo acabaré con este cabronazo. Ven aquí, Chupi. Chúpame mis bolas amarillas. ¡Ay! Se unieron al fin de cuentas, creo, Snorlax con Chupi. A chingarse. ¡Sí, se está muriendo! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡No! ¡Oh, oh! Y a punto de abrirse una nueva compuerta. ¿Quién será? ¿Será ya el momento en el que Jiren haga su retorno triunfal? ¡Oh! Y ahora sí, ya he ganado. ¿Qué? ¡Chupi! ¡Hijo de tu puta madre de trapo! ¿Cómo te atreves a aplicar esa movida legendaria y en mis narices? No puedo creerlo, ese insecto no solamente salvó mis células, también mis diálogos, o que diga mis movimientos especiales. Oye, Vegeta, ya deja de estar preocupándote por Chupi porque tienes aquí a la gran leyenda amarilla que ya te ha anulado muchas veces y no volveré a hacer en estas cámaras de eliminación. Nacha de ultratumbas legendarias. Aunque debería atacar a Chupi también. No. Me estoy equivocando de enano. Oh, ahí está Homero atacando a Vegeta. Y Chupi, ¿quién es? Chupi se enamoró de Homero también. Bueno, ahora es McGregor o es Jiren. Uno de los dos tendrá ya que salir sí o sí. Y puede ser Jiren, yo creo que es Jiren ya. O puede ser Vegeta al final, ¿ah? ¿Eh? Puede ser Vegeta al final. Vamos a ver qué pasa.
es... ¡Suéltenme mi cumbión, putos! Porque ahora el gran Jiren acabará. Ustedes díganme en los comentarios a quién quieren que el gran Jiren le aplique su combo de la cumbia. ¡Venga aquí, insecto pequeño! Me había confundido. No me refería a ti, Vegeta. Pero bueno, en vista de que quieres probar el regreso de la cumbia, acabaré contigo. Estás fuera de forma, Jiren. Mira, por dejar de entrenar, tu cuerpo ha perdido condición y seguramente podré acabar contigo sin ni siquiera transformarme en Super. ¡Toma esto, tonto! ¡Ay, no, me equivoqué! ¡Oh, me equivoqué de puto! Carlos Bustillo es el pendejo que siempre recibe los castigos de todos los participantes, amigo. Está bloqueado Carlos Bustillo. Está aprovechando Chupi para aplicar solamente sus movimientos devastadores. ¡Oh, oh! Pero cuidado que entró McGregor. Cuidado que entró McGregor y aquí va a atacar a McGregor. Aquí buscó altura el irlandés. Atacará a... ¡Oh! ¡Oh! Un combate de ensueño entonces sería esto. Sería... ¿Quién atacó a Jiren? Fue McGregor. No, Jiren, no lo hagas. Piensa inteligentemente. Si atacas a McGregor seguramente serás eliminado. Creo que Vegeta viene dañadísimo ya, ¿no? Viene muy lastimado, debe haber estado... ¡Ya, apágame la música, mierda! Ya, que empiece... ¡Oh, bien! A ver, ¿dónde está Jiren? Cuando tenga un movimiento especial, Jiren seguramente... ¡Oh, mira lo que hace McGregor! ¡Cagando esa chupia! Entonces alguien... Pero... No, el Evelyn, qué mierda, habla en los comentarios. Se están pegando las mañas del Lane, dice. Ok, vamos, vamos, Jiren. Let's go, Jiren. ¡Uy, sangre para Chupi! Pero ¿cómo puede sangrar Chupi si es de trapo, huevón? ¡Oh, la garra de la cumbia! Oh, se están cagando a Vegeta. Y Vegeta puede... ¡Oh, miren esto, amigos! ¡Llegó el momento! Sé que todos ustedes estaban esperando esto. Y a ustedes les dedico el combo de la cumbia. Toma, Vegeta. Estás acabado. Muere. Y con sangre, amigos. Con sangre. Uno, dos. Eliminaron. Obero eliminó a Snorlax, no lo puedo creer. Entonces, Jiren podría eliminar a Franz fácilmente con el combo de la cumbia. Oh, árbitro Bustillo. Porque comemos a Bustillo y de repente está contando muy lento. Y Homero acaba de romper los sueños de muchos fanáticos que todavía esperan ver campeón de Snorlax, amigo, ¿ah? ¿Eh? ¡Oh, no puede ser! Ahora hace mudar a Jiren, puede ser todo para Jiren, en ese momento va el gato. ¡Oh, miren esto! La cabeza de huevo de Jiren le golpeó el culo a Homero. Lo siento, Homero. ¡Oh, oh, oh! ¡Levántate, Jiren, que te pueden apagar las luces! ¡Lo hace, lo busca Vegeta! ¡Uno, dos! ¡No tan pronto, mi querido Vegeta! Ya viene McGregor a atacar a Jiren. ¡Qué oportunista por excelencia el irlandés! ¡Qué oportunista por excelencia el irlandés! Una patada que resuelve sería todo para el gran Jiren. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¿Qué? ¡Eliminaron a Chupi! ¡Eliminaron al puto de Chupi! ¿En qué momento? ¡No me di cuenta! ¡Oh, se acabaron los sueños también! Y creo que fue Homero, ¿ah? Creo que Homero volvió a acabar los sueños nuevamente de los fanáticos. Y se imagina de que Homero elimine a Jiren también. Sería... El regreso también de Homero en el combate, ¿no? Que normalmente el título dice el regreso de Jiren, pero al ser Homero el que acabe con todos ellos y gane las cámaras, sería el regreso triunfal de Homero. Que ahora busca... ¡Oh, coño! McGregor es un hijo de su puta madre también. ¡Oh! Aplasta, cabrón. ¡Qué gran clásico, ¿no? Homero versus Vegeta. Y Jiren versus Snorlax. ¡Snorlax, qué mierda hablo! Y Jiren versus McGregor, weón. Pero lo tiene muy difícil Jiren porque viene de no pelear por mucho tiempo. Y pelear con McGregor no es nada fácil, así que yo le recomendaría a Jiren que vaya a buscar a Vegeta o Homero, que ya no son ni la sombra de lo que fueron en los años pasados, así que mejor voy a enfrentarme a Homero. Ahí está, lo sorprende Homero con un suplex Jiren, y quiere que seguir enfocándose para que McGregor al regresar vea que Jiren está ocupado y ataque a Vegeta, obviamente, ¿no? Ahí está, se han cambiado la presa. ¡Mira lo que hace McGregor! ¡Felizmente cambiamos! ¡Felizmente cambiamos porque... ¡Uy! ¡Lanza irlandesa para Vegeta! No puedo creerlo. ¿De qué está hecho este insecto? Y si se ha lucido Vegeta, McGregor, ¡también se puede lucir! ¡Suéltenme otra vez el cumbión porque ahora Homero será castigado con el combo de la cumbia! ¡Toma, cabrón!
¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, Jiren! Ahora sí, cuenta, Negrillo. Uno, dos... ¡Hola, Paola Luces! ¡Lucy! ¡Eliminé al tonto de Homero! ¡El gran Jiren está de vuelta y ahora no hay nadie que pueda conmigo! ¡El siguiente serás tú, mi querido Vegeta! ¡O tal vez seas tú, McGregor! ¡No me importa! ¡La cumbia nunca muere! ¿Qué? ¡Puta pelo caro que Jiren por estar bailando, huevo! ¡Y una patada! ¡Una patada que resuelve una prueba de precio irlandés! ¡Podría ser todo para el gran Jiren! ¡No! ¡Oh! ¡Violación irlandesa! ¡En la cara no, cabrón! En la cara no, por favor, le van a romper la cabeza de huevo a Jiren por estar bailando más de la cuenta. ¡Oh, lo cubre! ¡No, no, 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 no! ¡Sueños rotos no! ¡Sueños rotos no! ¡Por favor, no la permitas, Jiren! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, Jiren! ¡Tú puedes! ¡Puedes con eso! ¡Y va! ¡La patada! ¡La patada que resuelve los problemas en el país irlandés para el gran Jiren, amigos! ¡Y no la... ¡El primero en resistirla! ¡El primero en resistirla, el gran Jiren! ¡Resiste una patada que resuelve los problemas del país irlandés! ¡Y Vegeta salgo por la puta madre! ¡Ataca a McGregor o algo! ¡Ahí está! ¡Busca altura! ¡Eso puede beneficiar! ¡Beneficiar al gran Jiren! ¡Le salva la vida! ¡Le salva la vida! ¡Uy, qué hijo de puta! ¡Vamos, Jiren! ¡Ah, resistir una patada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Le da respiro a Vegeta! ¡A Vegeta, qué digo! ¡Le da un cierto respiro a Jiren para que recupere sus energías! ¡Está muy gordo! ¡Tiene que volver a entrenar! ¡Tiene que volver a entrenar para ganar la condición física y pueda bailar su cumbión sin cansarse! ¡Oh, Vegeta lo ve que se arrastra como una cucaracha pelada! ¡Y oh, le ataca con esa patada! ¡Oh, Vegeta quiere... ¡Uy, pero miren! ¡Lo ataca para que no se recupere! Porque él sabe que el peligro está en la esquina de McGregor, así que enfoca su castigo hacia él. Y seguramente un pisotómata insectos. ¿Qué será más fuerte? ¿Una patada irlandesa o un pisotómata insectos? ¡Y ahí está! ¡Lo encontró Vegeta! ¡Toma esto! ¡Pisotón mata insectos! ¡Y ahí está Jiren también con el paquetazo! ¡Y lo sorprende a Vegeta! ¡De siempre aquí trabaja! ¡Uno, dos y... ¡No tan pronto, insecto! Bueno, Vegeta, aún tiene más, aún tiene más. ¡El gran Jiren! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No ves, insecto! ¡Y ahora mismo morirás porque también tenemos mierda con él! ¡El combo de la cumbia para mi querida Vegeta! ¿Qué? ¡Se mete McGregor! ¡Interrumpió la cumbia! ¡Interrumpieron la cumbia de... ¡No! ¡Nunca se ha visto esto! ¡Nunca se ha visto esto, amigos! ¡Oh! ¡Quisieron volar en su mismo eje a Jiren! ¡Qué combate más épico, eh! ¡No dejan que Jiren baile el cumbión que todo el mundo se levantó! ¡Todo el mundo se levantó de sus butacas en ringside para disfrutar el cumbión! ¡Pero le apagaron las luces a Jiren, eh! ¡Eso puede ser que Jiren despierte el ultra instinto también! ¡Porque que jodan su... ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Movimiento de Vegeta! ¡Uno! Dos, y se levanta Vegeta, ¿eh? Así que... ¡No te metas en esto! Lo hizo, hizo algo Jiren. ¡El bombazo Jiren, amigos! ¡El bombazo Jiren y con la... ¡Oh, sí! ¡Y con la celda! ¡Bombazo Jiren de vuelta y con la celda, amigos! ¡Con la reja! ¡Qué mierda! ¡No, cuidado con McGregor, huevón! ¡Cuidado con McGregor, cuidado con McGregor, cuidado con McGregor, cuidado con McGregor! ¡No! ¿Por qué McGregor golpea a Jiren? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Y se corre. Todo el mundo tiene miedo a McGregor. ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Oh! ¿Pero qué, de qué está hecho McGregor? Que todo el mundo le tiene miedo. Hasta el gran Jiren tiene miedo a McGregor. Prefiere cubrir a Vegeta para sacarlo de encima. Uno, dos. ¡Oh, mierda! Ahí está, vamos a descansar un poco. Que McGregor se encargue. ¡Oh, perdón, mate insectos! Ok, vamos a descansar un momento, amigos. Vamos a descansar un momento. Vamos a esperar de que se acaben entre ellos. ¡Uh, puta madre! ¿Qué es esto, huevón? ¿Está enojado, Vegeta? No permitiré que me sigas humillando más, insecto irlandés. Ahora mismo acabaré contigo. ¡Prueba esto! ¡Oh, rodillazo! En los pulmones prácticamente de McGregor. Y piensa que lo acabó. Una nueva movida de tortura trajo Vegeta para el combate. Será todo para el irlandés. Uno, dos. ¿Qué? Un nuevo movimiento que le he practicado en la habitación del tiempo y no he logrado acabar con esa sabandija irlandesa. ¿De qué está hecho? Oh, y ahora es McGregor el que ataca a Vegeta. ¡Oh, busca altura! Nuevos movimientos de Vegeta, pero también nuevos movimientos de McGregor. Busca altura, quiere acabar esto
con un super planchazo irlandés que prácticamente le rompe todos los huesos a Vegeta y lo tiene finiquitado ya, lo tiene finiquitadísimo, y ahora lo castigan contra la celda. ¿Qué van a hacer? ¿Qué le van a hacer a Vegeta? ¡No, estrella nuevamente! Jiren recupera sus energías, creo que está recargando su ki Jiren, pero creo que antes va a hacer un... ¿Qué va a hacer Jiren? Puede bailar Jiren de repente, ¿no? Muy bien, antes de que acabe con el combate, quiero recargar mi poder. Y la única forma de recargarla es disfrutar de este hermoso cumbión. La cumbia nunca muere, amiguitos. El gran Jiren está de vuelta. Y recargó su poder, Jiren. Ahora sí, vamos, amigos, vamos a ganar. ¡Con la puta madre! Se me cayó el parlantito donde tengo la música de Jiren. Bien, mire, cuidado, no te distraigas, Jiren. ¡Botazo, Jiren! ¡Oh, mira la cara de Vegeta! Me hicieron mi mierda. Yo no quiero pelear más. No necesito nada de esto. Esto no está hecho para mí. Vegeta está como Messi cuando no podía ganarme un combate, una pelea que digo, un partido con Argentina. Esto no es para mí, dice Vegeta y se va a la mierda. Y ahora, Jiren... ¡No! 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 ¡Puta madre! ¡No! ¡Tienes que ganar, Jiren! ¡Tienes que ganar! ¡Oh, lo vamos a cubrir, no me jodas! ¡No, no, no lo cubra, por favor! ¡No! ¡Ay, con trampa! ¡Esto no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Está haciendo trampa, nuestro pendejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy seco! Y ahora sí, puedes hacer toda la trampa que tú quieras. Muy bien, McGregor, tú también serás víctima de mi gran... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Se cagaron a Jiren! ¡Oh, no! ¡Violación irlandesa para Jiren! Cuando pensamos todos de que iba, ¡oh, sangre en la cabeza de huevo de Jiren! Y todos estamos esperando el combo de la cumbia también para McGregor. Se aleja, tal vez venga la patada que resuelve. ¡Oh, no! ¡Una nueva patada irlandesa! ¡Oh, pero se bloquea Jiren y eso es cierto! ¡No, puta madre! Se bloquean los mejores movimientos, Una nueva patada irlandesa con toda la mala intención del caso, amigos, Y ahí está, el bombazo, Jiren. Tal vez no haya el combo de la cumbia, pero sí un bombazo, Jiren. Ahí está, vamos, puede ser todo. Vamos, Jiren, cuenta, árbitro. 1, 2, y no es suficiente. ¿Por qué? Y baila, pero deja de bailar, puto, y gana una vez. Bueno, ahora sí acabaré con este punto de McGregor. Miren esto, amigos. El fin del día de la cumbia. El fin del día de la cumbia será aplicado para McGregor y de esta forma no habrá forma de que pueda resistirlo. ¡Lo bloqueó, amigo! Pero McGregor, ¿de qué chucha está hecho este irlandés, hijo de su madre? ¡Bloqueó el fin del día de la cumbia y lo cubren a Jiren! ¡No! Se sale Jiren, amigos. Se sale Jiren. Pero está muy lastimado. Está bañado en sangre y no olvidemos que ha perdido condición física Jiren, amigos. Una patada que resuelve los problemas en el paraíso irlandés sería lo último que le queda. Y lo va a hacer, creo, el cabrón, ¿eh? ¡Oh, no! ¡La canta! La última, la patada que resuelve. ¡Oh! Y conectado en toda la cabeza de huevo de Jiren, amigos. ¡Oh, amigos! ¡No puede ser! ¡Mierda! Ok, McGregor llevándose otra victoria. Pero hubieron momentos muy emocionantes en este combate. Debió haber ganado Jiren. No lo hizo. Pero creo que podría ser una triple amenaza, Jiren versus McGregor versus Lane. Se lo ha ganado. Aunque el ganador es McGregor, ahí lo está. Siempre dando los mejores combates de la historia, McGregor. Y su último enfrentamiento junto a Jiren fue épico. Muy pocos logran bloquear, ¿no? El fin del día de la cumbia. Y lo hizo McGregor, dando un giro en el aire. Logra sorprender a Jiren. No pudo conectar el combo de la cumbia. Y no pudo conectar el fin del día de la cumbia. Pero bueno, ahí tenemos un ganador, un digno ganador. Nadie se puede quejar de McGregor, da los combates más emocionantes. Aunque acabó con los sueños de muchos de nosotros el día de hoy. No pudimos hacer victorioso a Jiren, ¿no? Pero ustedes son los que deciden al final de cada combate. ¿Quieren un McGregor versus Lane? ¿O quieren un Jiren por la participación tan épica que tuvo el día de hoy? Y lo metemos en el combate Jiren, McGregor y Lane. A ver, digan ustedes en los comentarios. ¿Qué opinan de ustedes
de la lucha, a ver, dígame.